Buenos días a todos. ¿Qué tal estamos? Bien, bien. Se ha olvidado en el currículum tan completo de algo importante. Soy amigo de Luis Alfredo y de Montse, lo más importante. Muy bien, y siervo de la Iglesia. ¿De acuerdo? Vamos a ver el título, como veis ahí en los papelitos que os he dado, dice evangelizar hoy con alegría y con esperanza, con espíritu y con evangelio. ¿Y sabéis dónde y cuándo me ha venido la idea de este título, que difiere un poco del que tenéis en la revista? Pues este sábado pasado tuve la gran fortuna de estar en Sicilia, en un estadio de fútbol, con 15.000, 16.000 carismáticos de la renovación católica. Y precisamente allí se hablaba de esto, evangelizar con espíritu y evangelio. Y unía lo primero que era el lema de este encuentro, con alegría y esperanza. Voy a comenzar con dos parábolas para situarnos. Dicen que en los años 1930, en Norteamérica, un señor llamado Perris fue al Polo Norte y después de caminar dos o tres días midió cuánto había avanzado. Y, sorpresa, sus aparatos decían, usted no avanza, usted retrocede, no puede ser. Sigue caminando dos o tres días. Usted no avanza, usted retrocede. Y Perris, que era geólogo y que era un experto en andaduras largas, discurrió, claro, claro, yo sí estoy avanzando. ¿Pero dónde lo hago? En un iceberg, en una gran isla de hielo flotante. Y es verdad que yo avanzo en la isla helada, pero las aguas del océano están llevando hacia atrás el iceberg y objetivamente yo no avanzo. Esto es lo que nos pasa hoy a los evangelizadores. Estamos en Europa, como dijo Karl Rahner hace ya 50 años, en un lugar, Europa, donde hay vida, pero estamos en el invierno y la vida está debajo del hielo y necesitamos la primavera del Espíritu, que en aquel momento se creía que iba a ser el Concilio Vaticano, para que vuelva a resurgir esa vida que está debajo del hielo. Y además, un añadido, en este momento, que eso no lo vio, porque no podía verlo Karl Rahner, las aguas del océano que están llevando el iceberg de Europa ya no son cristianas, son océanos y aguas de otras culturas y de otras matrices. Y pobres de nosotros si no nos damos cuenta de ello. Segunda parábola de casa. Lo otro era el contexto en el que estamos. Decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Circunstancias. En casa, un obispo tiene que inaugurar una iglesia nueva, toda ella de ladrillo rojo carabista. Cuando viene el obispo aquí al presbiterio, dice, no puede ser que los que vengan a misa estén contemplando ladrillo rojo al fondo. Voy a hacer algo bonito. Invita a un artista a hacer un discipulado. Cristo y los 12 apóstoles de tamaño natural. Contrata al artista, que era bautizado cristiano, alejadísimo de la iglesia, y acepta por dinero y porque piensa, esta puede ser la obra de mi vida. ¿Qué hizo el artista? Salir al pueblo, a buscar un joven cuyo rostro le sirviera para el rostro de Cristo. ¡Qué mala suerte! Aquel joven no era cristiano. Tantas horas pasaban juntos que dice el joven, el modelo al artista. ¿Qué pintas? Ah, a Jesús de Nazaret. ¿Y quién es Jesús de Nazaret? Y aquel artista, con la boquita, que no con el corazón que lo tenía vacío, le contó cosas verdaderas y cosas inventadas de Jesucristo, todas extraordinarias. De tal manera que aquel joven dice, oye, si ese tal Jesús es tan súper guay, tan extraordinario, será para ti el centro de tu vida, ¿verdad? Y el pintor dice, ¿qué? Será el sentido de tu vida. Y el pintor cierra los ojos y empieza a llorar, porque se da cuenta de la diferencia que hay de hablar de Jesucristo solo con la boquita y tener el corazón vacío. Esto es lo que nos puede estar pasando a los evangelizadores de hoy, que oímos, hablamos de Jesús,
oímos, hablamos de los misterios de Dios, oímos, hablamos de las bellezas de creer, pero nuestro corazón está seco, nuestro corazón está sin espíritu. Pues vamos a pedir al Espíritu que nos mueva. ¿Dónde voy a llevar y dónde quiero llegar con todo lo que voy a decir hoy? Pues mirad, ahí tiene, dice, planteamiento general. Leo, estamos llamados a responder hoy como evangelizadores a los nuevos retos y desafíos, a los nuevos escenarios socioculturales y religiosos y a las nuevas periferias existenciales y geográficas. Y llamados a responder, ¿desde dónde? Desde una triple conversión a la que nos llama el Papa Francisco. La conversión personal, la institucional y la pastoral. La personal, evangelizadores orantes y con Espíritu Santo, centrados en el misterio de Cristo y en el Evangelio, como Santa Teresa de Jesús. Ahora estamos en el año de su nacimiento. Institucional, la conversión. Nuevas fraternidades, más pobres y para los pobres, con protagonismo sano de familias, de vida consagrada, de laicos, para que seamos evangelizados y evangelizadores. Y finalmente, la conversión pastoral, que no sea de mantenimiento, nueva, misionera, de apertura, de crecimiento. Y alguien me puede decir, ¿y cómo se hace todo esto? Pues como dice el Papa Benedicto y como dice el Papa Francisco, de rodillas. Hoy la evangelización se hace de rodillas. Pero como tenemos que llevar algo en nuestra mochila y maleta de viaje, pues fijaros la de cosas que un evangelizador tiene que llevar hoy. Lo primero, una silla con cuatro patas. Una silla con cuatro patas. Cuando yo voy de visita pastoral, suelo decir a la gente, ¿cómo está esta comunidad? Vamos a hacer un examen. ¿Cómo vivís la comunión? Ay, señor obispo, de 0 a 10, un 3. ¿Cómo vivís el anuncio misionero, hablando de Dios fuera de la iglesia? Ay, señor obispo, otro 3. ¿Cómo vivís la celebración? Señor obispo, un notable, un 7. ¿Y cómo vivís el compromiso? Bastante bien, un 7. Y yo les digo, una silla que tiene de 3 en una pata, 3 en otra pata, 7 en una y 7 en otra, se puede mantener de pie a equilibrar las cuatro patas. Evangelizadores, a equilibrar la vida de comunidad, el anuncio misionero, la celebración y el compromiso. También hay que llevar un crucifijo. ¿Por qué? Porque el evangelizador tiene que tener claro el rey y el reino. Yo no quiero cristianos muy místicos, muy en relación con Jesús, que no se notan las obras del reino. Ni tampoco quiero cristianos muy militantes, que hacen mucho reino, pero no tienen relación con Jesús. Rey y reino. Hay que llevar un pastillero. Y ya la mayoría de aquí tomamos pastillas. Pues que no falten tres pastillas. Humor, para reírnos hasta de nosotros mismos. Ternura, que es lo único que cambia a las personas. Y finalmente, paciencia, porque somos sembradores y no cosecheros. Hay que llevar una brújula con los cuatro puntos cardinales que pone ahí. Mirad, amor apasionado a Jesucristo, norte. Decía el Papa Benedicto en el 2005, decía, quien se encuentra con Jesucristo no solamente no pierde nada, gana todo, porque Jesucristo es la verdad que llena la cabeza, es la belleza que llena el corazón y es la bondad que hace las manos más bellas. ¿Cuál sería el sur? Eclesialidad. No se puede ser cristiano por libre, en solitario. ¿Cuál sería el este? Atención, el este, la oración y la formación. No basta con saber cosas de Dios, hay que tener experiencia de Dios. ¿Y cuál sería el oeste? La presencia pública, dar la cara por Cristo. Tendríamos que llevar también un GPS. Pues mire, el GPS es la Biblia para saber dónde estamos.
los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, y el periódico, porque hay que hacer oración con la Biblia en una mano y con el periódico en otra, para saber qué es lo que Dios quiere para este mundo de hoy. Y ninguna de las dos cosas sobra. Tendríamos que llevar una caja de herramientas. Evangelizadores de hoy, no puede faltar el catecismo, no puede faltar el Concilio Vaticano II, no puede faltar la doctrina social de la Iglesia y no puede faltar Evangelii Gaudium, que es la exhortación programática del Papa Francisco. Tendríamos que llevar también una guitarra, y de esto en el multifestival sabéis mucho. ¿Y por qué? Mirad, dice ahí Orfeo. Cuentan que Ulises tenía que pasar siempre por dos islas, Escila y Carizmis. Y eran islas de sirenas, que cantaban muy bien, de tal manera que los navegantes, al escuchar el cántico de sirenas, se lanzaban ¿a qué? A las sirenas, y las sirenas les comían, porque eran mitad mujeres y mitad monstruos. Bueno, pues Ulises decía a los suyos: cuando pasemos por Escila y Carizmis, los que queráis escuchar los cánticos de sirenas, ataros a las maromas del barco, para no poder lanzaros. Y los demás, poneros tapones en los oídos y pasaréis por Escila y Carizmis como por otro lugar. Levanta la mano un señor, Orfeo. Yo tengo una tercera fórmula, ¿cuál? Ya la verás. Pasan por Escila y Carizmis, unos se atan, otros se ponen tapones y Orfeo saca su lira y toca y canta una melodía más hermosa que las de las sirenas. Y son las sirenas malvadas las que se lanzan contra el barco y en ese afán de querer destruir mueren. Hoy los cristianos somos así. Unos, ante la realidad dura que nos toca evangelizar, van ataditos, van reprimidos, se meten en la sacristía, no quieren saber nada de este mundo. Otros se ponen tapones en los oídos para escuchar solo lo que dicen que Dios les dice o lo que ellos quieren escuchar. Y otros están sin maromas, sin tapones, con una melodía tan bella, tan hermosa, que son capaces hasta de superar los cantos de sirena que no debemos oír. Y finalmente, un buen evangelizador tiene que llevar una baraja. Con 4 comodines y 40 cartas. Y aquí me detengo y ya os pido que miréis el papel. Página 1. 4 comodines de la baraja. Que no nos dejemos robar la alegría. Palo de copas. Que no nos dejemos robar la esperanza. Palo de oros. Abrimos página. Que no nos dejemos robar la integridad del Evangelio. Palo de espadas. Y que no nos dejemos robar a los pobres. Palo de bastos. Y de eso vamos a hablar, y siguiendo el papel os invito a que lo tengáis delante. Dice ahí, palo de oros, palo de oros. Palo de oros, necesitamos como evangelización, para tener alegría y esperanza, evangelio y espíritu, la conversión pastoral, que tiene como 10 puntos. Y siempre voy a hablar de los 10 palos de la baraja, porque además los norteamericanos, que son muy prácticos, suelen repetir: lo que no se aprende en 10 lecciones, déjalo, no lo van a aprender. Número 10 mágico. Dice ahí, iglesia pobre y de los pobres. Primer palo. ¿Qué dices, iglesia, hoy de los pobres y cómo ser iglesia pobre? Mirad qué bonito. Hace 50 años, el Papa Juan XXIII escribe Mater et Magistra y nos hace dos preguntas a toda la iglesia que marcaron el Concilio Vaticano II. Iglesia, ¿qué dices de ti misma y qué rostro quieres presentar a los hombres y mujeres de hoy?
Viene Pablo VI, Evangelii Nuntiandi. Iglesia, ¿qué dices del hombre y de la mujer de hoy? ¿Y cómo evangelizar al hombre y mujer de hoy? Viene Juan Pablo II, Redentor Hominis. Iglesia, ¿qué dices de Jesucristo? ¿Y cómo abrir el corazón sin miedo a Jesucristo? Viene Benedicto XVI, finísimo. Deus Caritas es. Iglesia, ¿qué dices de Dios? ¿Y cómo hacer hoy al hombre de hoy que Dios sea un rostro amable, no fanático, no violento, el Dios del amor? Y viene el Papa Francisco y dice en Evangelii Gaudium, Iglesia, ¿qué dices de los pobres? ¿Y cómo ser Iglesia pobre y de los pobres? Segundo, quiere el Papa en este momento para los evangelizadores una Iglesia madre y misericordiosa, abierta y de puertas abiertas. No solamente abierta para que entre la gente, sino para salir a las periferias. Y dice el Papa, mujeres, cuando en una casa, una habitación lleva un año cerrada, cuando abrís esa habitación, huele mal y hay bichos. Así pasa con la Iglesia. Cuando solo tiene comunidades estufa que se miran a sí mismas, huele mal, huele a podrido. Tercero, la lógica de la cruz y la cruz necesaria. No leáis, dice el Papa, sospecho de la evangelización cuando no comporta cruz y sospecho de los evangelizadores que no dan la vida por la evangelización. Porque entonces se cumple algo muy serio. No vivimos para la Iglesia, sino vivimos de la Iglesia. Y eso es malo. El Papa nos pide la oración, que quiere decir mirar, sentir y hacer como Cristo. Hoy no lo vamos a hacer porque no hay tiempo, pero yo suelo preguntar a la gente, ¿qué es para ti la fe? Y la gente dice, creer lo que no vimos, tener esperanza, tener caridad, tener amor. Digo, aquí hay mucha gente buena, pero ningún cristiano. Tener fe es ver la vida con los ojos de Jesús, sentir con el corazón de Jesús, hacer con las manos de Jesús. Y para eso se necesitan ratos de alcoba, de intimidad con Él. Quinto, poner en el centro de nuestras vidas a Cristo y a su Iglesia. Suele decir el Papa, cuando vengáis a Roma, no gritéis Francisco, Francisco, gritad Cristo, Cristo, porque yo no quiero papistas, quiero cristianos, Cristo en el centro. 6. Reconocer mi pecado, mi fragilidad y pedir a Dios misericordia. Pablo VI solía repetir algo muy bonito. Los cristianos somos Marías, con 3 M's en mi vida. Cada día reconocer mi miseria para pedir misericordia y cantar el Magnífico. 7. 3 coordenadas en este momento. Caminar, edificar y confesar. Caminar. Siempre en camino, como Abraham, como los grandes peregrinos. Edificar con el ejemplo y finalmente confesar sin miedo a Jesucristo en lo público y en lo privado. Deseo además pastores, dice el Papa, en este palo de oros, la conversión. Necesito pastores que huelan a oveja, que vayan delante del rebaño, en medio del rebaño y detrás del rebaño. Necesito consagrados que no sean solterones, sino fecundos. Y yo añado, y necesitamos comunidades parroquiales y cristianas con úteros fecundos, no estériles. La prueba de que el Espíritu está en una comunidad es la fecundidad, no la esterilidad. Y finalmente dice el Papa, necesito laicos comprometidos de verdad para hacer comunidades, comunidades vivas. 9. En el palo de oro, la conversión. Desarrollar la cultura del encuentro y del diálogo, porque el encuentro y el diálogo agrandan el corazón y multiplica la eficacia del amor. Y finalmente, y 10, no matar a otros con la lengua, con los chismes, con las críticas. No hay murmuración inocente. Los que viven siempre juzgando al prójimo son hipócritas y no tienen la valentía de mirar sus propios defectos. El que juzga camina en tinieblas y esparce la semilla del diablo. Y el diablo significa el que divide, el que separa. Además, es un homicida, porque el chisme y la murmuración matan.
¿Y por qué dice el Papa esto? ¿Recordáis lo que ocurrió una vez? Un confesor al que viene una señora y le dice: «Padre, mi vida es muy normal. Yo no mato a nadie, no robo a nadie, pero tengo un gran defecto. Siempre hablo mal de todo y de todos». «Muy bien, vas a hacer en penitencia lo siguiente. Esta noche, cuando nadie te vea, mata una gallina. Métela en agua caliente. Y cuando nadie te vea, de noche, vete esparciendo las plumas por el pueblo y vienes: «Padre, ya he cumplido la penitencia, la mitad de la penitencia. Recoge todas las plumas que has esparcido». «Pero, padre, ¿usted cree que yo soy tonta? Eso es el chisme y la murmuración. Una vez que salen de la boca, ya no se pueden recoger». Bueno, vamos al palo de espadas. Evangelizadores con espíritu. No hace falta que leáis, como lo tenéis. Digo así, en resumen, los 10. Ser y no hacer de. Ser evangelizadores y no solamente trabajar como evangelizadores. Si os acercáis en esta época a Ciudad Rodrigo, encontraréis una exposición sobre San Francisco de Asís. Se supone que hace 800 años vino o fue a Ciudad Rodrigo camino de Santiago de Compostela. Frase de oro del Poverelo, de San Francisco de Asís: «Predicad, predicad con la vida, con el ejemplo. Y si luego es necesario, predicad con la palabra». Predicad con la vida, con el ejemplo. Y si luego es necesario, con la palabra. Segundo, partir de Cristo. Tener familiaridad con Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Privilegiadamente, en el sacramento de la Eucaristía, horas con Él y en su palabra, en su palabra. Recuerdo en Barcelona, hace unos años, detrás de una conferencia que tuve que dar en un congreso de teología, aparece Enzo Bianchi, fundador de las comunidades Bose en Roma, donde se dedican mitad de tiempo a la contemplación y mitad a trabajar con los más pobres de Roma. Y me dice en italiano: «Señora Vescovo, ¿cuál es la cosa più importante que lei deve fare ogni giorno? ¿Cuál es la cosa más importante que usted tiene que hacer cada mañana?». Y como yo sabía que la pregunta llevaba retranca, me encogí de hombros. Dice: «Usted, cuando sale a la calle en su diócesis, la gente no le va a preguntar cómo quedó el Real Madrid, el Barcelona, ni si ha subido o ha bajado la bolsa, ni a cómo están los ordenadores. La gente quiere escuchar de usted una palabra sobre Dios. Pero para que usted hable de Dios, tiene que tener en el corazón a Dios. Y eso solo se logra haciendo cada mañana la lección divina. Las lecturas que usted va a proclamar en la misa, hágalas suyas y para su vida. Eso quiere escuchar la gente». Digo ahí, al encuentro del otro. Cuanto más estás unido a Cristo, más te empuja a los demás. Digo ahí, sin miedo. Partir desde Cristo significa no tener miedo, porque va delante el Señor. ¿Cuántas veces los evangelizadores hemos tenido esta experiencia? A la hora de enfrentarnos y de encontrarnos con gente difícil, te llevas una gran sorpresa. El Espíritu ha hablado antes que nosotros y lo único que tú haces es recoger. Dice el Papa: «Ser creativos, porque Dios es creativo, no es cerrado, no es rígido. ¿Y por qué debo ser creativo? Para adecuarme a las circunstancias en las que mejor debe anunciarse el Evangelio, porque existe el riesgo de apoltronarnos». Sexto, dice el Papa, hacer memoria de Dios. ¡Qué bonito! El evangelizador es el que hace memoria de Dios. Oye, ¿os habéis dado cuenta de una cosita? Y no quiero hacer aquí... Bueno, voy a hacer la prueba. A ver, por si acaso alguno se está durmiendo, que dicho sea de paso, el que se aburra tiene permiso para salir, pero que no haga ruido para despertar a los dormidos, ¿eh? Vamos a ver, prueba del millón. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios para un cristiano? Venga, alto. Todos sois judíos. Eso es judío. Eso es del Antiguo Testamento. No es amar a Dios sobre todas las cosas. Es dejarse amar por Dios. Ser pobre de espíritu, primera bienaventuranza. ¿Cómo voy a amar a Dios y cómo voy a amar a los demás si el amor no está en mí? Y segundo mandamiento, que es donde quiero llegar con esto de hacer memoria de Dios. Ser manso, la segunda bienaventuranza, quiere decir
sentirte barro, sentirte criatura, dejarte modelar por Dios. Por lo tanto, los dos mandamientos primeros de un cristiano son dejarse amar por Dios y dejar a Dios ser Dios. Hoy estamos echando a Dios de todos los sitios, de nosotros, de la familia, de la política. Solo algunos defienden los derechos de Dios. Defendemos mis derechos, defendemos los derechos de los demás. ¿Quién está defendiendo los derechos de Dios? Los que son mansos, humildes, humus. Dejarse amar por Dios y dejar a Dios ser Dios. Sin quitar ni añadir nada al Evangelio, ni a la palabra de Dios, ni sobre todo domesticar el Evangelio. Me recuerda el Salmo 136. En Babilonia, el pueblo de Israel prisionero, y los babilonios se ríen de los hebreos. Cantadnos cánticos de Sion. Y los hebreos, ¿cómo? ¿Cómo cantar cánticos en tierra extranjera? Además de prisioneros humillados. Y vienen las posturas. Unos que dicen, no podemos cantar porque estamos llorando con nostalgia de Sion. Son los evangelizadores que viven del pasado. ¿Te acuerdas otros tiempos? ¿Te acuerdas cuando hacíamos? ¿Te acuerdas? Llorar con nostalgia del Sion. Otros cuelgan las cítaras. Sí, hombre, además de estar aquí prisioneros, vamos a cantar. Que les den por donde hay que darles. Aquí nos paramos. Otros dicen que a esto quiero aterrizar. Sí, sí, señor, me parece muy bien. Harto malo estamos pasando. Vamos a cantar cánticos de Sion. Vamos a domesticar el Evangelio. Vamos a decir lo que a la gente le gusta. Que nos aplaudan para que nosotros saquemos provecho. Y otros finalmente, dice el Salmo terrible, despeñaron a los niños. En venganza por la vejación que les habían hecho los babilonios, mataron a los niños. Son los fanáticos, los violentos. Pues no, señor, tenemos que respetar la integridad del mensaje. Dice el Papa más aún, recordad algunas tentaciones que os pueden venir hoy en la evangelización. Fijaros, lo primero, reducir el Evangelio solo a lo horizontal, a una doctrina social. Segundo, reducir el Evangelio a algo de la New Age, del bienestar personal, del potencial humano, o reducir el Evangelio solo al pensamiento de élites privilegiadas. Otra tentación es el funcionalismo, el ser meramente funcionarios. Año 2000, estoy en Italia, acabo de dar un retiro amplio a monjas de clausura y me viene a la sacristía una abogada y me dice después de la misa, padre, confiéseme. Después de confesar me dice, ¿sabe usted cómo vemos en Italia los romanos a la Iglesia Católica? Año 2000. Digo, usted me dirá, los curas son meros funcionarios de la religión. Algunos ni tienen fe, viven de lo que hacen, del rito. Las iglesias solamente son templos culturales, no cultuales, culturales. Media hora abierta a la semana para una misa y solo se abren para conciertos, exposiciones y conferencias. ¿Y sabe lo único que valoramos los romanos de la Iglesia Católica? Cáritas, como una gran ONG. Y dije, señora, ha exagerado, pero me quedo con lo primero que a mí me afecta. Yo no era obispo entonces. Peligro de que los curas nos convirtamos en funcionarios de la religión. Y hoy lo amplío. Y los catequistas funcionarios de la religión. Y los voluntarios funcionarios de la religión. Y finalmente la tentación de clericalismo. Lo leo porque es muy bonito. Palabras del Papa. Es una complicidad. Uno clericaliza el cura y el laico le pide por favor al cura que lo clericalice. Que le haga sacristán y monaguillo. Porque le da miedo ir al mundo. Seguimos con otro palo. ¿Qué palo? El palo de copas. El palo de copas. La alegría de lo que es el Evangelio y evangelizar. Y vamos con los 10 puntos.
El Papa quiere una Iglesia que esté en salida, en peregrinación. Una Iglesia que sienta que primero, como he dicho con el primer mandamiento de la ley de Dios, que haya experimentado que Dios ha dado el paso, primerear, que se ha sentido primereada por el amor, que por lo tanto se tiene que involucrar, que tiene que acompañar, que tiene que fructificar, que tiene que festejar. Quiere el Papa una pastoral en conversión misionera, en estado de conversión misionera. ¿Y cómo cambiarían las cosas si a la palabra comunión añadimos misionera? Comunión misionera. Yo encuentro en nuestras parroquias cuatro tipos de parroquias que no tienen futuro. Unas donde hay mucha identidad, pero nada de misión, que son parroquias estufa. Qué calentitos estamos, qué contentos todos. Otras donde hay mucha actividad y no hay nada de comunión. Pues al final, si hacemos cosas, pero no nos conocemos, no llegamos a nada. Otras, la mayoría, parroquias de cumplimiento, donde no hay ni identidad ni misión. Vienen el domingo, rellenan el coche de gasolina, escuchan homilías más o menos interesantes y ahí se acaba todo. Y otras parroquias que yo llamo Ojos del Guadiana, SOS. Si hay un cura con tirón, esa comunidad camina. Si hay un proyecto interesante, esa comunidad camina, pero no hay estabilidad. Nos dice el Papa, no a la tristeza y a la desgana, no a vivir con tibieza y mediocridad, no al pesimismo estéril y al lamento quejoso, no a la conciencia de derrota y a la falta de audacia. Qué gracia tiene el Papa Francisco cuando dice, ¿cómo puede un general ganar una batalla si ya de antemano los soldados tienen conciencia de derrota? ¿Cómo se puede ganar un partido de fútbol si ya vas con la conciencia de derrota? No a la conciencia de derrota y a la falta de audacia. No a la mundanidad espiritual o al buscar el aplauso en la gloria humana. No a querer dominar la Iglesia y a servirnos de la Iglesia en lugar de servir a la Iglesia. Y no a las guerras entre nosotros. Papa Bergoglio viene a dar ejercicios espirituales a los obispos. Se detiene unos días para prepararlos en una casa de consagradas en Madrid. Última Eucaristía con las consagradas. ¡Felicidades, hermanas! En esta casa hay mucho Dios y lo he palpado. Pero atención, hermanas, ¿eh? En esta casa hay mucho diablo. Porque no piensen ustedes, hermanas, que el demonio que existe está en la ciudad de Madrid, que hartas tentaciones ya da la vida a los madrileños como para que necesiten el demonio. El demonio está donde se busca a Dios con sinceridad, en esta casa. ¿Y en qué lo he notado? En que aquí están sembradas las semillas diabólicas. Hay crítica, división, celos, negatividad, murmuración, todo pesimismo. Y las monjitas, las religiosas, desde aquel día han puesto un letrero en la capilla. Vive la comunión, no siembres las semillas del diablo. Y finalmente, el palo de Bastos. Privilegiar a los más pobres, a los más pobres. Desde el corazón del Evangelio. En Asturias, donde estuve de auxiliar, Benjamín, que es sacerdote médico, y además en ejercicio durante un tiempo, porque operaba y todo, ¿eh? Bueno, pues siempre me repetía Benjamín, señor obispo, no me cuente lo que ha hecho, nada más dígame dos cosas. ¿Con cuántos enfermos y pobres ha estado hoy? Porque el Evangelio, cuando yo lo abro, solo me habla de Jesús, que estaba con pobres y enfermos. Esos son los privilegiados de Jesús. Segundo, la Iglesia es una madre de corazón abierto. Hay que saber detener el paso para mirar al otro. Proyecto Hombre, desintoxicación de drogadictos. Tres fases. La primera, quitarles el mono. La segunda, en comunidad reconstruir personalidades nuevas. Y la tercera, volver a la vida transformado. Si tú vas a la fase de comunidad,
verás por todos los sitios este letrero: si no me tocas, no soy nada para ti. Segundo, si no me confrontas y me dices lo que piensas de mí, ni yo me conozco ni puedo crecer. Y tercero, si no me amas y me siento amado, no sé para qué sirve mi vida. ¿Qué quiere decir si no me tocas, no soy nada para ti? Todos tenemos la experiencia, ir en el autobús, en el tren, y tener un compañero o compañera al lado. Buenos días, hasta luego. ¿Qué ha sido ese compañero de viaje? Nada, un mueble para mí. Si no me tocas, si no te interesas por mí. Segundo, si no me confrontas y me dices lo que piensas de mí, no puedo crecer ni puedo conocerme, porque no tengo puntos de referencia en mi vida. Y tercero, si no me siento amado por ti, ¿para qué sirve mi vida? El padre filósofo estaba dando vueltas en el jardín, su niña de 9 años columpiándose. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Para qué estoy aquí? Oye, Margarita, niña, ¿tú para qué estás en esta vida? ¡Jo, papá! ¿Qué cosas tienes para quererte? Ese es el sentido de la vida, porque resulta que nuestro Dios, Padre, Hijo, Espíritu, en sus tripas, en sus entrañas, solo tiene 3 cosas. Amor, vida y comunión. Y donde se defiende el amor, la vida y la comunión, ahí está Dios. Dice ahí, no a una economía de exclusión, de los sobrantes, de los desechos, donde es noticia la bajada de 2 puntos de la bolsa o de la prima de riesgo, más noticia que la muerte de un anciano por frío en la calle o la muerte de un niño porque no tiene nada que llevarse a la boca. No a la teoría económica del derrame y de la indiferencia que nos hace incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros. Dice el Papa, cuando yo estaba de confesor en Buenos Aires, a la gente pudiente le decía, ¿usted da limosna? Hombre, padre, claro. ¿Y usted cuando da limosna mira a los ojos al que le da limosna? ¿Y usted lo que da de limosna lo tira o se lo entrega en la mano? Porque a quien está dando limosna es la carne de Cristo. A mí me hace mucha gracia cuando quieren contraponer el Papa Francisco al Papa Benedicto. ¡Oh, el Papa Benedicto! ¡Qué gran teólogo! El Papa Francisco, cura de pueblo. Pues el Papa Francisco es un gran teólogo, porque nos ha hecho caer en la cuenta de algo tan elemental como lo que dice Mateo 25. Cada uno de nosotros somos criaturas de Dios, hemos sido creados por Él, hijos de Dios por estar bautizados, pero somos la carne de Cristo. Y los pobres son la carne herida y llagada de Cristo. Y en esta línea, hace 2 años, tuve que ir a Puerto Rico a dar clases en la Universidad Católica de Ponce y ejercicios espirituales a sacerdotes, y una de las veces que iba en el carro, en el coche, en un semáforo escucho golpes en la ventanilla. Era un pobre que pedía dinero. Yo iba como ahora, con la camisa, no tenía ni la cartera ni nada, y le traté de decir que no tenía nada. Siguió dando golpes, abro la ventanilla y me dice, padre, si usted no me quiere dar nada o no me puede dar nada, no me lo dé, pero yo tengo la misma dignidad que usted. Dígame buenos días, nos dé Dios y deme su bendición. No a la nueva idolatría del dinero. No a la nueva idolatría del dinero. Hace años ya venía diciendo a los jóvenes, si ustedes piensan y creen, si vosotros creéis que el mundo es como una rueda de carro, a los que están aquí de Latinoamérica, carro no lo entendemos como coche, carro de bueyes y de burros, un carro con esas ruedas enormes de madera, ¿recuerdan? Donde había un eje central de hierro, unos radios de madera y la rueda. El mundo es una rueda de carro antiguo. El eje de hierro es Dios dólar y eurodólar. Armamento, petróleo, dinero y cibernética.
Esto mueve el corazón del mundo. Petróleo, armamento, dinero y cibernética. De ese eje de hierro hay unos radios. Subir, tener, aparentar, gozar. Y a partir de ahí rodamos todos, incluidos muchas veces comunidades eclesiales, que nos dejamos atrapar por el dios dinero. ¿Qué habría que hacer? Donde pone dios dólar y euro dólar, Jesucristo. Donde los radios son subir, tener, aparentar, gozar, las bienaventuranzas del Evangelio. Y que todo ruede de otra manera. No a la autonomía absoluta de los mercados y a la especulación salvaje. No al dinero que gobierna en lugar de servir. No a la inequidad, a la injusticia que genera violencia y que no contribuye a la paz social. Y lo hemos visto estos días en el Mundial de Brasil. Mientras Brasil iba bastante bien, las cosas se tapaban en un gran sector. Brasil sufre la terrible derrota 7-1 contra Alemania y la gente se está suicidando. Y la gente está haciendo protestas sociales. Y vamos a ver cómo acaba el Mundial. Porque la paz social y la justicia no se tapa con parches y con injusticia. Se tapa desarrollando y aumentando el bien común. Y finalmente, acompañar con paciencia, con ternura, con misericordia a todos, incluidos los más pobres. Con paciencia, con misericordia, con ternura. Bueno, al final de todo esto que os he dicho, me preguntaréis, ¿y usted qué hace? Pues tendría que decir, como aquel cardenal jesuita, al cual un rico le invita a que le dé un retiro sobre la pobreza. Y el cardenal, que era muy listo y pobre y siervo, le dice al rico, vamos a empezar el retiro. Yo guardo silencio y usted, por favor, hábleme qué es ser pobre. Y aquel rico entendió la lección, estuvieron toda la tarde en silencio delante del Señor y fíjate, supuso para él el cambio de vida y supuso para el cardenal una confirmación. Cuando eres auténtico, la vida va por delante de las palabras. Y cuando eres auténtico, no necesitas hablar. Yo no hubiera querido hablar hoy. ¿Para qué sirven las palabras? Yo hubiera querido deciros, hermanos, hermanas, si os sirve, mirad mi vida. Y si no, pues aquí estoy. Bueno, y he dicho algo de la guitarra. No voy a tocar una canción ni voy a cantar. Me hubiera gustado hacerlo. No me atrevo a hacerlo, porque hace ya mucho tiempo que ni toco la guitarra ni canto con la guitarra. Pero sí que os hubiera cantado una canción que me marcó a los 18 años mi vida. Y es una parábola de León Felipe, el poeta maldito. El poeta que mejor conoció las dos Españas de la posguerra y que, cuestionado como otros, fue una voz profética. Y esa canción que me hubiera gustado cantaros dice así. Había una vez un hombre que tenía una doctrina escrita que guardaba en el pecho, junto al pecho, no dentro del pecho, una doctrina escrita que guardaba en el bolsillo interno del chaleco. Y la doctrina creció y tuvo que meterla en un arca de cedro, como la del Viejo Testamento. Y el arca creció y tuvo que llevarla a una casa muy grande. Y entonces nació el templo. Y el templo creció y se comió al arca, la doctrina y al hombre que guardaba la doctrina escrita en el bolsillo interno del chaleco. Luego vino otro hombre, Jesucristo, que dijo, el que tenga una doctrina, que se la coma antes de que se la coma el templo, que la vierta en su sangre, que la haga carne de su carne y que su cuerpo, su persona sea doctrina, bolsillo, arca y templo. Y colorín colorado, este rollo se ha acabado.